Hello, hello, good evening. How are you today? Hello. Hello, good evening. How are you? Very good. Okay, thank you. That's good. That's good. We need to have a positive attitude. Hello, teacher. Hello, how are you? Okay, very good. We are going to start our class here. I hope you're safe with your family. And remember to be positive, to have a positive mind in the middle of a negative situation, and try to find the best in the middle of that situation. Okay, very good. So let's start. I'm going to show you the platform, what's the part we are going to be working with. So let me share with you my screen. Okay. Welcome, Gladys, Jesse, Eric, Ernesto, Tati, Familia Hernandez. Okay, very good. Okay, great. I have here my screen, and today we are going to work in 3.5 lesson objective that says by the end of this class, you will become familiar with the syllable stress. Okay. So today we are going to listen examples of syllable stress in order to have a better pronunciation and that people can understand us better, okay? So in the platform, you have the numbers, and ages is the topic of the video. So you can go and listen, and you can practice how to pronounce properly using the right intonation. Okay, then we are going to talk about the lesson objective 3.7, that it's becoming familiar with the numbers from 11 to 103, and talk about your age and the age of relatives and friends. And there you have also a video about number and ages, okay, which is similar. Okay, very good. I'm going to stop sharing this, and I will go to my presentation, in order that we can have enough time to practice, okay? So let me explain what is the syllable stress or word stress in English, okay? It's very similar to what we have in Spanish with the acento, right? Tilde. It's similar because it gives strong pronunciation to that word. So it has some rules. For example, rule number one says that the stressed syllable of a focus word is extra long, extra clear, and has a pitch change. Okay, la regla número uno para poder, digamos, acentuar o darle una mayor fuerza de voz a una palabra es que la sílaba, digamos, acentuada de esa palabra es más larga, extra long, más larga. Extra clear, más clara, y tiene como un cambio, ¿verdad?, en la entonación, ¿verdad? So, rule number two says, for words that end in shon, en sion, or shian, the stressed syllable comes just before ending. Para las palabras que terminan en tion, sion, or sian, la sílaba estresada o con mayor fuerza está justo antes de finalizar, ¿verdad? Por ejemplo, action, attention, combination, intention. Entonces, se fijan, la sílaba que está justo antes es la que se oye más fuerte. En el primer caso, era, por ejemplo, finger, brush, basket, pocket. Entonces, en la primera regla, las que están en mayúscula es la que recibe mayor fuerza de voz, ¿verdad? Y en el segundo ejemplo, la sílaba que está antes del shon, ¿verdad? O del sion. Ok, rule number three. For words that end in E-C-A-L, the stressed syllable comes just before ending. For example, hypnotic. Typical, medical, public, okay? So I'm trying to give like more stress
But in normal conditions, you don't notice, you just do it. Esto es un poquito más de énfasis, ¿verdad? Pero en condiciones normales, cuando estamos hablando, no hacemos tanto énfasis, sino que ya resulta natural, ¿verdad? Pero esto nos sirve para poder entender bien lo que la otra persona está tratando de decir, ¿verdad? Y darle una adecuada entonación a las palabras, ¿verdad? Entonces, let's see here, more examples. ¿En dónde es que se hace más claro el syllable stress? En los números, ¿verdad? Por ejemplo, when you if you want to sound more natural in English and get your numbers straight, right? Okay? Para escucharnos un poco menos robótico, ¿verdad? Y es normal que cuando el idioma inglés no es nuestro idioma nativo, siempre hay palabras que se nos escuchan un poco marcadas, pero la idea es que poco a poco vayamos pronunciando de la mejor manera para que se escuche más fluido, ¿verdad? Entonces, uno de los elementos es el tema números. Por ejemplo, hay una diferencia clara entre 14 y 40, ¿verdad? Y muchas personas confunden estos números y por decir, por ejemplo, 14 dicen 40, porque dicen 40 y realmente quieren decir 14, ¿ok? Entonces, en los teen, ¿verdad? Que van desde 13 hasta 19, lleva una fuerza de voz en el teen, ¿verdad? Entonces, es diferente 14, 14 a 40. Si se fija, 40, la fuerza de voz o el acento lo lleva al inicio, en el fo, 40. Entonces, eso hace una clara diferencia entre 14, 14 y 40, 40. Igual, 17. 17, 17 y 70, 70, okay? So, here what says is put more stress on teen. Make it longer and higher in pitch. El teen es más largo y lleva otro tono de voz, ¿verdad? In the other one says put more stress on the first syllable, the number, okay? So, let's repeat. Repitamos. 14. 14. 40. 14. 40. 40. Okay. 17. 40. 17. 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 14, 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 14
15, 16, 17, 18, 19, 90. Okay, very good. If you see here in the number pronunciation, you have 13, aquí este 13 es menos que el teen, ¿verdad? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces, recuerden que cuando la palabra que está subrayada dice... nos hace, digamos, es común, ¿verdad? Pero tenemos que hacer la diferencia en la palabra de al final, en el teen o ti, ¿verdad? Para diferenciar entre 14, 40, 15, 50 y así, ¿verdad? Ok, vean. Ok, very good. So now what we are going to do now is to practice. Ahora vamos a practicar. Now is your turn to practice, okay? So what we are going to do here, vamos a aprender a pronunciar los, cómo decir, los años, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una cortita conversación, pero no quise traerla hecha desde antes porque también quiero hacer una pequeña evaluación para que me digan, ¿cuáles son las preguntas clave? What are the questions, the key questions that you do when you know someone, when you meet someone by the first time? Cuando conocen a alguien por primera vez, ¿qué le preguntan? El nombre. Primero lo saludan, ¿verdad? Hi o hello, ¿verdad? Acuérdense que hi es una forma más, más informal. Hi. Hello es más formal. Hi, hello. What is your name? What is your name? ¿Cuál es tu nombre, verdad? Ok, entonces vamos a suponer que esta es una persona A. ¿Verdad? Y luego vamos a hacer una persona B para que lo puedan trabajar en pareja. Normalmente esta persona contesta, ¿cómo responde? Utilizando el posesivo. Hi. My name is. El verbo to be, ¿verdad? My name is. Y su nombre. Ajá. Y normalmente, ¿qué pregunta le regresan a una? Where are you from? What is your name? Ajá. Ajá. Vaya. Ahora vamos a romper un poquito el protocolo porque vamos a hacer una pregunta que usualmente no hacemos cuando nos conocemos, ¿verdad? Cuando recién nos conocemos. Y esa pregunta es la edad, pero lo vamos a hacer aquí para efectos de hacer la práctica con los números. Vean, entonces, suponemos que se preguntan el nombre y luego va la siguiente pregunta. Ajá, perfecto. How old are you? Ah, permítanme que aquí está. Solo quiero, para no perder la lógica. Hi, hello, my name. What's your name? My name is, and this is, B pregunta, ¿verdad? Aquí no se me vayan a perder porque... B responde con su nombre, pero luego B pregunta, what is your name? Y luego A responde, my name is, ¿verdad? Ok, entonces viene la pregunta crítica, la que no nos gusta que nos, hagan, ¿verdad? How old are you? Ok, viene B y le pregunta, how old are you? Are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Verdad? Entonces A responde. Un montón. Ay, ajá, pero ¿cómo se dice yo tengo cuántos años? Es broma.
¿Cómo se dice yo tengo tantos años? I have. No, pero está bien que lo haya dicho para hacer la corrección. I am. Creeríamos que es I have, ¿verdad? Yo tengo, pero en realidad no es así, no es. I am. Porque I am y se pone la edad, ¿verdad? Y luego dice years old. 40. Ajá, perfecto. Entonces, pero aquí viene la, lo nuevo que le vamos a agregar, ¿verdad? I was born in 19, o sea, voy a poner mi año, ¿eh? Ya todos van a saber mi edad, de todas maneras ya se las dije. Entonces, yo aquí le vamos a agregar, usualmente esto no se dice, o sea, quiero hacer la aclaración, por eso me tomé el tiempo de hacer el diálogo con ustedes. No. Porque este tema de la edad no se dice de primas a primeras. No es un tema de conversación cuando yo recién conozco a alguien. Usualmente esta información solo la ventilamos cuando vamos a consulta, cuando estamos en un trámite legal, ¿verdad? Que nos preguntan la edad. Pero yo lo estoy poniendo acá, ¿verdad? Vamos a asumir que estamos en un trámite legal y que la persona que nos está atendiendo nos está entrevistando. Ok, entonces yo digo, I was born in 1978. Yo les explicaba en otra clase que los años se pueden partir. Yo puedo decir 1978. Y es correcto, pero normalmente por practicidad, los años se parten como en dos, ¿verdad? Lo voy a partir así para ilustrárselos. Y digo 1978. Y la gente me entiende que estoy diciendo en el 1978. ¿Ok? Entonces, siguiendo con el diálogo. Entonces, A le pregunta, ¿verdad? Le pregunta... Where are you from? How old are you? Porque ahorita lo que quiero que practiquemos son los años, ¿verdad? En números y cuándo nació. Entonces el A responde, tengo tantos años, nací en tal año y regresa la pregunta, how old are you? Entonces B va a responder de igual manera, ¿verdad? Diciendo cuántos años tiene, ¿verdad? Va a responder diciendo, I am dos años y luego years old, ¿verdad? Y luego agrega, I was born, yo nací, 19. In, y pone 19, ¿verdad? Y el año que le corresponda. ¿Verdad? Normalmente andamos por todo, casi todos por los 19, ahorita. Ok, so that's what we are going to do. Eso es lo que vamos a hacer en la conversación. So, I want you to please take a picture of this. Quiero que por favor le tomen una imagen. ¿Verdad? A esa pequeña conversación que acabamos de diseñar juntos. Y vamos a ir a los breakout rooms. ¿Pero qué es lo que vamos a evaluar? No solo vamos a evaluar esta conversación, sino que lo que queremos evaluar es cómo me va a decir los años que tiene y cómo va a pronunciar en los teens, ¿verdad? ¿Sí? Es, si es 19, tal cosa, ¿verdad? Y si, por ejemplo, si me va a decir que tiene 40, es 40, no 14, ¿verdad? Entonces, ¿se puede decir 98? Yeah, 98, si es 98, yes, 98. Yeah. ¿Y si es 80? 88. Ah, 1980. Ajá. Ok. Que suena como, ¿se entiende? 1980. Y si es del 90, 1990. Vean, ese del 1990 está interesante porque tiene que decir los dos. 1980. ¿Verdad? Tiene que tener muy clara la pronunciación de los dos. Ajá. Entonces tengo que decir 1980. Yes. 1990. Okay. Yes. Ok, very good. Okay. Is it clear the instruction? ¿Estamos claros con la instrucción? Yes. So, okay. Ahí les mandé la imagen.
Ahí les mandé también ya. Okay. Perfect. So, so let's go to the break rooms. Vayamos a las. Alexia. So we are 13 people, so we are going to have 6. Hi. Hello. What's your name? What's your name? What's your name? It's your name. Okay, there is the invitation for you to join and go to the breakout rooms, please. Isaac, buenas noches. Hello, hello. Okay. ¿Me escuchas? Hola, 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 chicos. Hola, hola, chicos, ¿me escuchan? Sí, sí, teacher. Ok, sí. Vaya, este, solo hay un errorcito en el hello, no lleva W, lo que pasa es que la dupliqué porque la siguiente palabra lleva W. Hi, hello. What's your name? Sí, hello no lleva W. Ahorita le voy a mandar otra imagen, ¿verdad? Porque se me duplicó la W. Ah, ok, teacher. Ajá, pero es un errorcillo, no de dedo. Ajá, ok, perfecto. Bueno. Ok, ¿is it clear? ¿Está claro lo que vamos a hacer? No hay problema, teacher. Ok, yes, yes, teacher. Ok, yes. Perfect. See you in a minute. Los veo en un ratito. Ok. Ok, nice. Okay. Hello, chicos. Hello. Hello. ¿Todo bien por aquí? Everything okay? Yeah. Yes. Okay, les he enviado de nuevo lo de la práctica porque se me duplicó una W en el hello. Hello no lleva W, oigan. Lo que pasa es que el siguiente decía what. Okay. Entonces, don't worry. Ahí ya se lo eliminé. Okay. Solo un está bien, gracias. Okay, see you. Okay, see you. Wow. 89. Ajá. Así. Ajá. 90, 89. Mi fecha de nacimiento le estoy diciendo ahí. Le pregunto yo. Perdón, 19. Acuérdense el énfasis en el 19. 89. Yeah. Okay. 89. Así yeah. Es, ¿verdad? Yeah. 89. Sí, perfecto. Yeah. Okay, bye. Continuemos. Okay. How are... Hello, Mónica, how are you? Hola, Mónica, bienvenida a la clase. Estamos en una práctica, la voy a agregar a uno de los grupos. No sé si logra ver mi pantalla. Estamos trabajando en una práctica que tiene que ver con decir su edad y sobre todo vamos a hacer énfasis en cuántos años tiene y en qué año nació. Okay, so, I sent you in the WhatsApp group this image. Ya les mandé al WhatsApp esta imagen, so I will join you to a group. La voy a mandar a un grupo, ¿ok? Así que ahí acepta la invitación. Ok, muchas gracias. Okay, ahí está, ya le tiene que haber llegado. Ya. Yeah. Ok, perfecto. Eighty-nine.
ahí está diciendo 89. O puede decir 89. Ahí como usted quiere. Ajá. Bueno, pasamos otra vez para la pronunciación. ¿Todo bien, chicos? ¿Dudas? Sí, es verdad que es 1989. 19. Acuérdense que en el 19 la fuerza de voz va en el teen. 1989. Yes. 1989. Okay. 89. Yes. Perfect. Okay. See you in a minute. Bueno. Okay. Vaya, si quiere practicar. Ahí continúa. I was born. 1980. I was born in. Antes del año va in, chicos. Ah, I was born in 1980. Okay. Yeah, perfect. Acuérdense que en el 19 la fuerza de voz va en el teen, ¿verdad? Esa es la 19. Yes. Yes. Okay, okay. Perfect. Yes. See you in a minute. Hello, hello. Everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Sí, sí. ¿Ya completaron, chicos? ¿Ya practicaron? Sí, ya lo practicamos como unas 5 veces. Ok, perfect. So, see you in a minute in the main room. Los veo en un ratito en el salón principal. Ok, perfecto. Hello, welcome back. Bienvenidos, bienvenidas. Hello, teacher. Hello, welcome. How was your practice? Did you speak? ¿Hablaron bastante? So. Okay. Yes. Okay, very good. That's good to hear. It's good to hear that. Okay, who wants to start? Team? ¿Quién quiere comenzar de los equipos? Esto es lo que encontré en la web. Hello. Vamos a compartirles nuevamente la pantalla. Hello. Okay, there you have. Ahí lo tenemos. Okay, perfect. Who wants to start? ¿Quién quiere comenzar, chicos? Nosotros. Okay, Gladys and Tina. Eric. Ok, yes. Adelante. Empieza Eric. Bye. Hello, what's your name? My name is Gladys. What is your name? My name is Eric. How old are you? I am 38 years old. I was born in 1980. How old are you? I am 38 years old. I was born in 1381. 1981. Okay, 1981. Perfect, very good. Congratulations, team. Nice. Thank you, Gladys and Eric. Okay, who wants to continue? ¿Quién quiere continuar, chicos? Hello, teacher. Hello, William. Hello, teacher. Hello. Adelante. Yo estuve con Saúl. Okay, Saúl. Okay, Saúl. Adelante. Hi, what is your name? My name is William. What is your name? My name is Saul. How old are you? I am 31 years old. I was born in 1988. How old are you? I am 48 years old. I was born in 1971. Okay, perfect. Thank you. Well done.
Tati, Tati Team, Tati's Team, el equipo de Tati. Isaac. Hello. Okay. Hello, what's your name? My name is Isaac Fuentes. What's your name? My name is Tatiana. How old are you? I am 30 years old. I was born in 1990. Okay. Continue. How old are you? I'm 25 years old. I was born in 1994. Okay, very good. Thank you. Ese estuvo bien interesante, el de Tati. Si ven, ella dice 1990, ¿verdad? Entonces tienen que pronunciarlo bien para que no se confundan. 1990, perfect. You did it great. Lo hicieron muy bien, chicos. Thanks. Congrats. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, who wants to continue? ¿Quién quiere continuar? What team? Jesse. Okay, Jesse, go ahead. Adelante. Okay. Douglas. Douglas. Doug. Where are you, Douglas? Ahí está. Yo le voy a quitar el. Hola, hola. Ay, ahí está. Hello, Douglas. Hola, hello, hola. Adelante. Adelante, Douglas. Okay. Hello, what's your name? My name is Jesse. What is your name? My name is Douglas. How old are you? How old? How old are you? I am 30, ¿cómo se dice? 30 o 30, como usted quiera. 30 year old. I work in 19. I was born 1989. Okay, 1989. How old are you? I am 1 year old. I was born. Excuse me, how old? ¿Cuánto? I am 30. Mm-hmm. 30. Mm-hmm. I am 30 years old. I was born in 1989. Okay, perfect. Very good. Well done, team. Thank you. Okay, who wants to continue? Siguiente equipo. William, are you there? ¿Ah? ¿Ya participó, William? Sí, con Saúl, teacher. Ah, ok, perdón. Entonces, Adelaida y Antonio. Adelaida y Antonio. Ok, go ahead. Adelante. Ok, Antonio, can you start? Yes. Hello, what is your name? Hello, my name is Adelaida. And what is your name? My name is Antonio. How old are you, Antonio? I am 20 years old. I was born in 2000. Oh, wow. The youngest. Okay, and now you ask her. Ajá, pregúntale, Antonio. Es el más chiquito. How old are you? I am 32 years old. I was born in 1987. Okay. Perfect. Nice to meet you, Antonio. Okay, great. Okay. Bye. Excellent. Me gustó mucho el de Antonio porque él pudo decir 2000 y también podía decir 2000. Okay. Ajá. En el 2000, ¿verdad? Las dos formas de decirlo. Okay, perfect. Who wants to continue? Let's see. Ernesto, did you participate? Hola, Ernesto. Hello.
Oigo cortado, Ernesto. No sé con, si ya participó, quién era la, la pareja de... Hello, teacher. Ahí está. Hello, Ernesto. Hola, teacher. ¿Perdón? Teacher. Teacher. Hello. Hello, Ernesto. Hello, teacher. Hello. Hello, ¿me escucha? Sí, le escucho, Ernesto. Perfecto. ¿Con quién participó usted, Ernesto? Juan Ruiz y Mónica Arteaga. Ok, adelante, chicos. Juan y Mónica. Hi, teacher. Ok. ¿Cómo haríamos en este caso que somos tres? Alguien lleva la, la conversación y dice, hello, what's your name? A uno y luego contestan los otros dos. Y luego chévere. Pregunta, what's your name? My name is fulanito, y el otro, my name is fulanito, y luego hay alguien que lleva las preguntas y los otros dos responden. Okay, perfecto, teacher. Y luego de los dos, hay uno que le regresa la pregunta de how old are you, a quien sea la voz guía, y la otra pregunta de, sí, esa, solo esa. Okay. Ustedes deciden quién lleva la voz. Ok, les pregunto, compañeros. Ok. ¿Les parece? Yes. Hello, what's your name? My name is Mónica Arteaga. My name is Ernesto Flores. What is your name? My name is Juan Ruiz. How old are you? I am 29 years old. I was born 1991. In. I was born in. In. Mm-hmm. 1991. Okay. Where are you? How old? How old are you? I am 29 years old. I was born in 1990 or 90, si usted quiere, está bien. I am 39 years old. I was born 1980. Perfect. Okay. Thank you. Thank you, team. Okay, who's missing? ¿Quién me falta? Pues creería yo que ya casi estamos. ¿Hay alguien que se me queda, chicos? Creo que ya terminamos. Ok, si alguien me falta, me dice con confianza. Si no, lo voy a poner en mute un ratito para pasar a la siguiente parte de la clase. Ok, I will finish this part here. Voy a terminar esta parte aquí y solo voy a hacer una pequeña retroalimentación de los números en general. So, I will... Ok, let me see. Ok, I will go back to this presentation that you already have it. Ustedes ya tienen esta presentación, pero de nuevo regreso a ella porque nuevamente aquí tenemos el énfasis, ¿verdad? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ¿verdad? Y la lectura de los siguientes, que son las decenas, ¿verdad? Estos son los famosos teens, ¿verdad? Luego vienen 20, que también dijimos que se podía decir 20, ¿verdad? En el inglés británico, digamos australiano, se escucha más remarcado 20. Pero en el American English o el Canadian English, they say 20. ¿Ok? Entonces, como usted guste, 20 o 20, está bien. Ok, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Entonces, hay una gran diferencia entre 13 y 30, 14 y 40, 15 y 50, 16 y 60, 17 y 70. ¿Ok? 19 y 90, ¿verdad? Ok, ok, quiero enseñarle esta lámina, no la vimos el otro día que vimos los números, ya no alcanzamos. Si ustedes tienen tiempo, ¿verdad? En esto de la,
de que no vamos a poder salir mucho, les recomiendo que sigan, en adición a completar la plataforma, pueden utilizar su tiempo adecuadamente buscando más información, incluso en adición a la que se les va a dar acceso en el Drive. Por ejemplo, usted me dirá, y teacher, ¿y cómo se dice 1/2? Pues ahí está, ¿verdad? 1 2/3, 3/4, 3/4. Entonces, vea, el cuarto va en número ordinal, que eso es algo que todavía no hemos visto, ¿verdad? Los números ordinales. Pueden ustedes ir avanzando con eso también. 3 al cuadrado, 3 squared. 2 a la tercera, 2 cubed. 2 a la cuarta, 2 to the power of 4. A partir de la cuarta, si se fija, dice el número base, 2, y luego 2 to the power of, al poder o a la potencia de, y en este caso, 4, ¿verdad? Y ahí está un poquito el tema de los años que acabamos de estar viendo. Permítanme, aquí tengo a alguien. Perdón que interrumpa un ratito. Para quienes están preguntando, por el tema de los correos, he decidido mejor, para quienes no estuvieron en la clase anterior, voy a enviar un acceso a Drive, ¿verdad? A un Google Drive. Para que ahí, yo en el WhatsApp no voy a cargar presentaciones, pero sí les voy a mandar un enlace para que ustedes puedan ver un Drive donde van a estar las presentaciones que hemos visto cada semana, solamente que se las voy a mandar al final de cada semana. Con ustedes lo voy a hacer esta noche o mañana por la mañana, ¿verdad? Y les va a llegar y van a tener acceso a las dos carpetas, la semana 1 y la semana 2, ¿verdad? Porque sí me ha dado alguna dificultad que varios de los correos, aún corroborándolos, siempre me dan error. Entonces, probablemente otros se van al spam, ¿verdad? Al correo no deseado. Entonces, para evitarnos eso, mejor yo les voy a dar acceso a Drive, ¿verdad? Para que ustedes de ahí la descarguen en su compu y tengan el acceso. Ok, entonces, vean los años. 1975, ¿verdad? 1975, ¿verdad? Yo podría haber dicho esto también como 1975, y es correcto, pero para los años no es como que tan práctico. Entonces puedo dividir las dos cifras y decir 19, que es como 19, y luego las siguientes dos cifras, 75. Y luego 2000, ¿verdad? Puedo decir 2001, pero usualmente también puedo decir 2001, ¿verdad? Vean con los números. 263, luego 3847. Normalmente en estos casos se deletrea o se pronuncia o se dice número por número. Ok, what about this? 26 degrees, 26 grados. Y estas cifras que son bien grandotas, ¿verdad? 1,325,000. Entonces aquí leo esta cifra y luego paso a la siguiente cifra. 476, ¿verdad? Entonces leo la primera, que es 1,000,000. Luego leo la segunda cifra o el segundo antes de los separados por coma, ¿verdad? 325. Ok, 325. Y luego las otras tres, 476. Ok, that's it. And then in the other part I have first, ¿verdad? Los números ordinales, como digo, no los hemos visto en esta clase, pero ustedes pueden buscar, si yo puedo también les agrego material de eso, pero en este caso hemos estado viendo más los cardinales, ¿ok? 92nd, 53rd, and so on. Ok, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No. Ok, chicos, vamos a pasar entonces a la siguiente parte de la clase. Ok, let's go back to the platform. Ya nos queda bien poco tiempo, pero al menos voy a dejar la introducción. And then we will be able to complete next week if we cannot complete this week. Para esta semana, ¿cómo vamos a quedar? Necesitamos tener completado toda la sección,
1, toda la sección 2 y lo que hayamos cubierto de la 3. Mi recomendación es hacerlo así porque justo ahorita que vamos a terminar la sección 3, vamos a llegar al midterm exam. Vamos a llegar al examen de medio periodo. Entonces, ese es un examen que viene como un acumulado de lo que hemos estado viendo. Así que por favor entren, revísenlo. Recuerden que tienen dos chances, ¿verdad? Dos oportunidades para enviar las respuestas correctas. Yo les recomiendo que envíen al 100% correcto, ¿verdad? No se atengan a mandar cosas a medias porque después eso les va restando puntos. And remember that you need to have 80, at least 80% in order to pass your module. Tienen que tener al menos 80% de nota para pasar el módulo. Entonces, if you have any difficulty, please try to solve. If not, send it to the group and then we will try to discuss and solve it. Si tiene alguna dificultad, por favor, revisémosla, mándela al grupo, vamos entre todos a ayudar, ¿verdad? Por supuesto, no va a ser todo el examen, sino una o dos dificultades que usted tenga, ¿verdad? Como lo hemos estado viendo. Ok. 3.9, lesson objective. It says, in this class, you will learn how to form WH questions with be. Ok. Aquí son las preguntas WH con el verbo to be, que significa ser o estar. Y ahí tenemos un video. There's a video where you can practice questions like, what's your name? That we have been using very frequently. Where are you from? Last night we talked about this using for asking where are you from? How are you today? That's a normal expression when you greet people. Okay, it's very common. How are you today? ¿Cómo estás ahora? Who's that? ¿Quién es esa persona, verdad? How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? We have been recently using that expression. Hemos estado recientemente usando esa expresión. Luego, aquí tenemos que whose es la contracción de who is. Es lo mismo. Who are they? Ajá, ¿quién es? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Where are they from? ¿De dónde son ellos? Hey, what's Rio like? O sea, ¿cómo es la ciudad de Río? ¿Verdad? Ese like significa cómo, ¿verdad? O a qué se parece. And in here you will see in the video that the structure is the WH word first. Y la WH word puede ser who, what, when, where, how, why. And then you write the WH word at the beginning. Vean que aunque estamos hablando de preguntas cuando estamos hablando de preguntas de WH, primero va la WH y después va el verbo to be, ¿verdad? Después el pronoun plus the complement. So that's what you're going to see in the video. And then we go to the knowledge check. Aquí ya llegamos al knowledge check that says, complete the conversations with WH questions by selecting the correct question, ¿verdad? Entonces, en los minutos que me quedan, voy a tratar de presentarles las WH. Okay. Solo déjenme ampliar. Ok, ¿pueden ver mi pantalla, chicos? Sí, ¿verdad? Yes. Yes, teacher. Yes. Yes. Ok, vean. Aquí. Ok, cuando utilizamos el verb to be para hacer preguntas, era un poco la expresión, la estructura que ya les mostraba, ¿verdad? Por ejemplo, esta, where are you from? Cuando preguntamos, where are you from? Estamos preguntando acerca de un lugar. Where siempre es dónde. Estamos preguntando por la procedencia, ¿verdad? ¿De dónde eres tú? O ¿de dónde vienes? When is your test? Este when, la palabra when es cuándo, ¿verdad? Y estamos preguntando acerca de una fecha.
Cuando yo digo who is your favorite actor? Estoy preguntando acerca de una persona. ¿Quién? Cuando yo digo where is Ricky Martin from? Es igual que al inicio, ¿verdad? ¿De dónde? Estoy preguntando acerca de un lugar de procedencia. When's your birthday? Estoy preguntando una fecha. Whose apple is this? Esta palabra whose casi no se usa, bien poco, pero igual es importante. Es cuando yo voy a preguntar, ¿de quién es esto? Digamos, yo encuentro un celular y lo muestro y digo, whose cell phone is this? ¿De quién es este celular? ¿Verdad? Entonces, para eso significa, para preguntar la pertenencia, ¿a quién le pertenece algo? How are you today? How, este how es cómo, ¿verdad? Estoy preguntando la manera como tú te sientes hoy. What's your mother's name? ¿Cuál es el nombre de tu mamá? Acuérdense que este what no solo es qué, sino que también puede ser cuál, ¿verdad? Why. Why are you late? Aquí cuando yo pregunto why, yo estoy preguntando por una razón, por una explicación. ¿Por qué vienes tarde? Y no se dice why you come late. No, se dice why are you late. O sea, ¿por qué estás tarde? ¿Verdad? Literalmente, pero estoy preguntando eso. ¿Por qué llegas tarde? What color is the Brazilian flag? Vean, aquí estoy usándolo como cuál, ¿verdad? ¿Cuál es el color de la bandera de Brasil? Ok, and so the structure is the WH word, who, what, when, where, why, how. Luego el verb to be, la conjugation, the conjugation that it's according to the subject pronoun. Aquí va la conjugación de acuerdo al pronombre sujeto, ¿verdad? Subject. Am para I, are para you, is para he, she, it, y are para you, we, they, ¿verdad? Y luego el verbo. En este caso estamos usando un going to. Más adelante vamos a hablar acerca de los tiempos en ing. Y luego un infinitivo, ¿verdad? Que en este caso ya esto viene a ser parte del complemento de la oración. Ok, so, por ejemplo, ¿qué preguntas puedo hacer yo con las WH words? Where do you like to go on holiday? ¿A dónde te gusta ir en tus días libres? What do you like to do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? What time does this class finish? ¿A qué horas termina esta clase? ¿Verdad? Aquí ya si se fijan estoy usando el verbo do, ¿verdad? Ya es siempre presente, pero ya no estoy usando tanto el be. Aquí sí, ¿verdad? Aquí sí estoy usando el be. Who is your boss? ¿Quién es tu jefe? ¿Verdad? Aquí va la question word, el verbo auxiliar, que es el to be, y el sujeto. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? When is the meeting? ¿Cuándo es la reunión? Where is the office? ¿A dónde está la oficina? Why am I in the English class? ¿Por qué estoy yo en la clase de inglés? How are you? ¿Cómo estás? How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? What time is it? ¿Qué horas son? Okay, so I expect that you can go to the platform. Espero que puedan ir a la plataforma y completar los ejercicios pendientes. Ok, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No. Entonces, si no hay preguntas, en el 311 lo que van a hacer es seleccionar, ¿verdad? Por ejemplo, Luke. ¿Y who's that? Where's he from? What's his name? Entonces, en este caso, estoy preguntando, y si la respuesta dice, oh, he's a new student, me están dando la respuesta de una persona. Entonces, yo digo, what sirve para qué, cuál, no aplica porque estoy hablando de una persona. Where es para preguntar de dónde, tampoco. Entonces, la que más es who's that. O sea, ¿quién es este, verdad? ¿Quién es esa persona? O, he's a new student. Entonces, en esa misma tónica van las siguientes respuestas, ¿verdad? So, you complete and you send it. And then, you will learn about adjectives. Esto lo vamos a ver hasta el próximo lunes. Okay, so next Monday, okay. God willing, we will complete these three sections for the module. Okay, it has been a pleasure to work with you. Stay safe, stay at home,
take care of your family and don't be afraid, okay? See you next month. Thank you. Bye-bye. See you. See you. Bye. Good night. Good night.